Amnistía e indulto para narcos. El petrismo considera que las sanciones al narcotráfico son un obstáculo de sus propósitos. Es una muestra del descomunal cinismo que la izquierda acuse a todos los gobiernos anteriores de mafiosos. Columna de Rafael Nieto Loaiza. El Pacto Histórico presentará en la próxima legislatura una propuesta de reforma constitucional para amnistiar o indultar a condenados por delitos relacionados con narcotráfico y secuestro que vayan a participar en procesos de paz. Confirma que la propuesta petrista de paz total pasa por dejar impunes delitos de enorme gravedad como el secuestro, pero ocurre que de acuerdo con el derecho penal internacional y la jurisprudencia colombiana los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el secuestro lo es, no son susceptibles de indulto o amnistía. De manera que aunque el acto legislativo del pacto histórico fuera aprobado, sería abiertamente contrario a las obligaciones internacionales del país y con certeza no pasaría al control constitucional. La propuesta también demuestra que el petrismo considera que las sanciones al narcotráfico son un obstáculo en sus propósitos. Es una muestra de descomunal cinismo que la izquierda acuse a todos los gobiernos anteriores de mafiosos cuando no ha habido candidato ni gobierno que haya tomado más decisiones dirigidas a beneficiar a los mafiosos. Esta semana, frente a las cifras que muestran una caída entre enero y mayo del 87%, el Mindefensa reconoció que la nueva estrategia contra el narcotráfico abandona del todo la erradicación. Las cifras de incautación son también muy malas, un 18% menos. Mientras tanto, el gobierno proponía en la hundida ley de sometimiento que los mafiosos pudieran quedarse con parte de su fortuna. Al mismo tiempo, el gobierno ha buscado una y otra vez tanto la salida de mafiosos de la cárcel como de que no se les capture. En febrero solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura de 16 capos. En la ley de sometimiento y también en el proyecto de humanización carcelaria, propuso suspender la ejecución de penas de los narcotraficantes que señalara el gobierno. Ahora propone amnistía e indulto. Mientras que se investiga al hermano de Petro por recibir de mafiosos miles de millones a cambio de beneficios gubernamentales, es inevitable pensar que algo es cierto o todo tienen las versiones de un acuerdo entre la campaña de Petro y los narcos en las cárceles. Para rematar, la paz total en el camino tiene a los narcos a toda máquina y a la fuerza pública debilitada, desmoralizada y paralizada, y ofrece libertades a los capos y ceses del fuego que solo benefician a las organizaciones criminales porque paralizan a la fuerza pública mientras que los bandidos no quedan obligados a dejar de delinquir. En ese destino plantea impunidad vía indulto y amnistía del narcotráfico y una operación gigantesca de lavado de activos. En el mejor escenario, los viejos criminales se jubilarán y se producirá un reciclaje en las organizaciones mafiosas y sus liderazgos. Fue lo que pasó con las FARC, por si alguien tiene duda.